Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, vamos a salir nuevamente a las calles de esta Ciudad de México, pulsando nuestra ciudad. Se encuentra Rodolfo Dorantes, específicamente en el Metro Hidalgo. Adelante, Rodolfo, parece que en realidad sí sucedió algo durante esta mañana, porque a mí me reportaban algunas fallas donde inclusive los pasajeros tuvieron que ser removidos de los vagones. Así es que vamos contigo para saber si esto está relacionado. Adelante. Gracias, efectivamente, y es que lamentablemente una persona cayó a las vías del metro aquí en la estación de Hidalgo, precisamente en la línea 2, llegó servicios de emergencia, bomberos, escuadrón de rescate y urgencias médicas y seguridad pública, quienes se encuentran en el interior de esta estación. Hasta este momento no nos han confirmado cuál es la situación de esta persona, sin embargo, bueno, pues hay buenas noticias, ya fue reabierta el servicio de esta línea 2, estaba suspendido temporalmente prácticamente desde Tasqueña hasta Bellas Artes y precisamente de Colegio Militar hacia Toreo de Cuatro Caminos. Sin embargo, reitero, ya ha sido reabierta este servicio en ambos sentidos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.